Bueno, mi carrera va en ascenso. Yo espero desarrollar un buen papel como senadora de la República. María, el teléfono. Como ya lo había mencionado, luchar por los derechos de los niños, por el derecho a la educación, que es un derecho fundamental en todo ser humano. ¿Aló? ¿Con la senadora Liliana, por favor? Sí, con ella habla. Senadora Liliana, buenas tardes. Queríamos saber para cuándo iba a programar las fotos para su próxima campaña de reelección. ¿Fotos? No. Las fotos quedan canceladas. Yo no voy a lanzar de nuevo al Senado. Que esté muy bien. Estuvimos investigando y las bacterias que le produjeron la infección a tu esposa son bacterias de quirófano. Sí. Mira, te explico, Vicente. Estas bacterias evolucionan en los hospitales, en las salas de quirófano. La mayoría de estas bacterias son resistentes a los antibióticos comunes. Ni la clínica ni los médicos siguieron los protocolos de limpieza. Si la operación se hubiera llevado a cabo con todas las medidas de asepsia, pues probablemente tu esposa no hubiera perdido el ojo. Mira, ¿qué hiciste, amor? Prométeme que vas a quitar todos los espejos de la casa. Sí. Yo no quiero volver a ver así. Prométemelo. Yo te lo prometo, mi amor. Permiso, señora Liliana. Le preparé la crema como a usted le gusta. Gracias, María, pero no quiero, lléveselo, por favor. Ay, María. Mira, Liliana, tienes que comer. Ay, ¿ya no te das cuenta que yo no puedo ni siquiera llevarme una cuchara a la boca sin regar? En esta casa nadie se da cuenta que no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes. Liliana, ¿tú cuándo vas a empezar a aceptar esta situación? Tienes que aprender a vivir esta nueva vida. Es que yo no quiero aprender a vivir, Vicente. Yo lo que quiero es morirme. Precisamente porque no querías morirte fue que firmaste esos papeles. ¿Hasta cuándo vas a seguir así, Liliana? Por Dios. Tú todavía tienes muchas cosas por qué luchar. Está tu familia, tu fundación, tu campaña, nuestro matrimonio. ¡Mira, Vicente! Mi carrera se acabó. Yo no me voy a volver a lanzar al Senado. A ver, ¿qué va a pensar el país de una senadora tuerta? ¿Qué vas a pensar tú de una esposa tuerta? Liliana, a mí no me importa. Yo te sigo amando. Tú perdiste un ojo, pero sigues siendo la misma persona. Ay, Vicente. Eso es ahora, pero ¿qué vas a pensar en unos meses? Cuando me veas en este parche. ¿Qué va a pasar en nuestra luna de miel? No va a pasar nada, mi amor. Nosotros podemos ser una pareja normal. ¡Ay, Vicente, por Dios! Mira, yo estuve pensando y lo mejor es que nos separemos. ¿Qué? Liliana, yo no me voy a separar de ti. Yo no te voy a dejar sola. Nosotros salimos de esto juntos. No, Vicente. Tú eres joven y
Estás a tiempo de conseguirte otra mujer. Es una decisión tomada. Quiero que nos separemos y punto. Y por favor, vete, que quiero estar sola. Está bien. Duerme sola. Pero te advierto que yo no voy a firmar nada. Liliana. Dime. ¿Podemos hablar? Sí. Mira, yo sé que tú ahora no quieres hablar conmigo, pero quería decirte que hace varios días puse tu caso en manos de un abogado. ¿Y para qué? Él estuvo averiguando y descubrió que la infección la adquiriste en la clínica. Él cree que lo más recomendable es demandar y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Muy bien, y con esa demanda, ¿no van a devolver el ojo? ¿No van a devolver la vida que tenía? Lea, no haga las cosas más difíciles, por favor. Yo ese niño lo conozco. El menor de tan solo 10 años fue atropellado en el sur de la ciudad. A esa hora las autoridades intentan buscar al conductor que huyó tras el accidente. Sus familiares y amigos buscan recaudar fondos el día de hoy para poder llevar a cabo su secuestro. El menor era conocido por vender dulces en la ciudad. ¡Mi amor! ¡Es el niño de la fundación! Me gusta mucho ir al colegio. ¿De verdad? Más que vender dulces. La familia debe estar destruida, mi amor. Para vender los dulces, que para ayudarme, y mire lo que pasó. Yo la verdad, yo no quería que él volviera a vender en las calles, pero es que él de terco. Por eso usted no puede permitir que eso vuelva a pasar. Usted tiene que estar con los niños de la fundación, prométamelo. Usted tiene que estar con ellos, por favor. Tiene que tener fortaleza, señora María. Perfecto, abogado. Yo le agradezco mucho todo lo que ha hecho por nosotros. Bueno, que esté muy bien. Mi amor, era el abogado. Me dice que ya tiene todos los papeles listos para tu demanda. Solo falta tu firma. ¿Estás lista? Claro que sí, mi amor. Vale. Gracias por estar conmigo. Va.
Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, como ustedes bien se han dado cuenta, yo he estado ausente de los debates y de la vida pública durante los últimos meses. No he querido hablar ni con ustedes, ni con mi familia, porque no estaba segura. Pero en este momento he tomado la decisión de regresar a la vida pública y contarles la verdad sobre lo que me sucedió. Hace unas semanas viví el día más difícil de mi vida. Perdí mi ojo izquierdo a raíz de una cirugía, un trasplante de córnea. Bueno, después de culpar a la vida y al destino por lo que me pasó, me di cuenta que hay personas que tienen situaciones mucho más difíciles que la mía. En este momento, una madre acaba de perder a su hijo. Los convoqué a ustedes para informar públicamente que me lanzo de nuevo al Senado. Felicitaciones. Así es que, mientras en mis manos esté, voy a luchar por los derechos de los niños y no voy a descansar hasta que eso sea un éxito en este país. Bueno, afortunadamente, durante este proceso tan difícil, he tenido personas a mi lado que me han apoyado, como mi esposo. Ha estado acompañándome durante todo el proceso y eso ha sido de vital importancia para mí. Gracias, mi amor. Es posible minimizar el riesgo de infección intrahospitalaria si se siguen los protocolos de limpieza, aislamiento y esterilización, y si el médico receta antibióticos en dosis y casos absolutamente necesarios. Es deber de las entidades prestadoras de salud invertir todas sus energías en la vigilancia interna de las infecciones. Nos vemos en un próximo episodio de Entérese. Yo quiero ser mamá y quiero que tú seas el padre de mi hijo. No es eso, en serio, hermosa. O sea, yo te acabo de conocer, no sé nada de ti. Mire, usted ni siquiera es el prototipo, ¿sabes? Es un pésimo partido para tener un hijo, adiós. ¿Y cuándo piensa encargar? Mire, ese no es su asunto, ¿sí? No se meta en lo que no le importa. Y la propuesta que le tengo es buenísima. ¿Usted quiere que yo le haga un hijo? ¡Voy a ser mamá! No tiene papá, ¿sí? Hágame a mí los exámenes que necesite, por favor. Mire, es que solo usted lo puede ayudar.